Hola a todos, soy Don BJC y esto es The Evil Within. Pulsa cualquier botón. ¿Había un señor ahí? Bueno. Vale, lo primero que creo que lo he hecho ha sido subtítulo, vale, mostrar, perfecto. No se me ha quitado. Así que nada, vamos a empezar en este gran juego, que creo que va a ser gran juego. Vamos a dejar esto así, el brillo normal. Supervivencia en... Vale, la silla se mueve. Dificultad normal, desafía tus propios miedos. Vale, vamos a dejarlo en supervivencia, ¿no? Ya que somos... Yo quería ponerlo en difícil del todo, pero no es... Madre mía, chaval, qué yuyu. Empezamos mal, ¿eh? En fin. Amigos míos, son... Señores, no sabéis ni qué hora es. Son las 5 y cuarto de la mañana, de la madrugada. Prácticamente hoy no voy a dormir. ¿Estoy un poco loco? Sí, la verdad es que sí, pero bueno. Me ha costado la misma vida conseguir el juego, o mejor, hacerlo funcionar. Todas las unidades 1199, apoyo inmediato, código 3. Pero bueno. 184, recibido, código 3, en 3 minutos. Bien, 184. Lo siento, detectives. Sé que vienen de otro caso, pero vamos a tener que tomar un desvío. Parece grave. ¿Disturbios? Llamaron justo antes de recogerles. Se trata de un homicidio múltiple. Ya hay media docena de unidades allí. 131, responde. Igual es el fantasma de ese médico esquizofrénico que descuartizó a sus pacientes. No fue eso lo que pasó. Algunos pacientes desaparecieron. O un escándalo parecido. Ya. Pero acojona, ¿no? 127, no, un poco. 124. Es guapa la chica, ¿eh? Joseph, ¿crees que hay alguna relación? Es posible. Pero los informes eran confidenciales. Ese muere. Central, detective Castellanos desde la 184. Castellanos. ¿Cuál es la situación? Cambio. 184, atención. No hay manera de contactar. Radio, unidades en el kit. ¿Hay algún...? Ostras, está vibrando el mando. ¡Hostia! ¡Cojones! Gráficamente creo que está bastante bien. Al menos de momento no está mal. Fijaos, fijaos, sí que está bien. ¿Y tú, detective Kidman? Kidman. ¿Alguna idea? No. Ah, es la chica. Seguro que cuando lleguemos sabremos qué ha pasado. Parecía que esconde algo, ¿eh? Y se ponía. Pues gráficamente no está nada mal. Fijaos las hojas, ¿eh? Se mueven y todo. Por cierto, lo estoy jugando en Xbox 360. ¿Qué significa esto? Connelly, llame a la central e informe de lo que pasa. Joseph, Kidman, venid conmigo. Vamos a echar un vistazo. Vale. Muy bien, y el policía se larga, ¿no? Ah, estupendo, ¿para qué nos sirve el policía, no? Chaval. Pues gráficamente está... ¿me puedo mover? Guay. Pues gráficamente está bastante bien. Bueno, hay algunas texturas que no están tan bien. Fijaos. A ver. Regular. La verdad. El agua no llega a ser muy bien y tampoco hay mucho de sal... Hay salpicaduras, pero regular, no sé yo, ¿eh? No sé yo. Lo que sí que está bien, por ejemplo, es el humo, chaval. Aquí esto sí lo ves y está bastante bien. Fijaos dónde estamos. Y es bastante peliculero, ¿no? Con las franjas estas horizontales, ¿no? La lluvia también se ve bastante bien. Chaval, cuántos coches de policía, ¿no? Tampoco me... No me he enterado muy bien de lo que ha pasado. Que ha habido un problema, ¿no? Pero... ¿Por qué vamos tres detectives? O sea, no tiene sentido. ¿Somos detectives de homicidio? Tampoco me he enterado muy bien.
Tengo que prestar más atención. Lo único que he dicho es que el nota este muere y por la gafa, seguro. Ay. La chica, a simple vista, es guapa, ¿vale? Eso sí. Pero, no sé, me ha dado la sensación de que escondía algo o de que sabe algo. Vale, ¿tenemos que entrar nosotros o qué? ¡Butanero! No, no, no. Huele a sangre. Muy bien. Atento. Bueno, que bien lo sabe él, ¿no? Chaval, pues no parece. Vamos tampoco que sea no de... No dejes que pase nadie por esta puerta. Tampoco parece de miedo. Seis ojos ven más que cuatro. No sabemos qué está pasando. Eres nuestro refuerzo. Yo diría ocho. Que el nota tiene gafas. Eso cuenta otros dos. Esto parece... No parece tanto de miedo, ¿eh? ¿Se ha caído una caja? ¿Has oído algo? Sí, sí, la caja esa, chaval. Lo acabo de decir, chino. Bueno, no sé si es chino, pero bueno, con las gafas esas... Fijaos. Aquí hay alguien vivo. Y aquí hay alguien muerto. Mira. Ah. Chaval, con los estoy con los cascos y madre mía cómo se escucha el ruido. O sea, se sabe perfectamente de dónde viene cualquier cosa. Esta no se va a levantar, ¿no? Nah. Fijaos, ahí hay sangre. No me ha dejado ver. ¿Está herido? ¿Qué ha pasado? No puede ser. Imposible. Rubik está... ¿Está hecho el cubo de Rubik? Calgo. Mira las cámaras, quizá nos digan algo. Las cámaras. Pues muy bien. Tú aquí pareces listo, con las gafas. Pero bueno, las miraré yo. Vale. Supongo que será esto, ¿no? Tiene pinta. Disparos. Son mujeres, ¿no? ¿Está disparando a nada o qué? ¿O a zombies? ¿Eh? ¿Y eso? ¿Pero qué coño? Típico que aparezca detrás. Y que nos mires. Típico, ¿lo ves? Ah, no creo que no creo que nos aparezca detrás, ¿no? Dios. ¿En serio? ¿Un sueño? ¿Cojones? ¿Qué cojones? Estoy sangrando. ¡Una rata! Bueno, por lo menos no han puesto música clásica y no reggaetón. Ojo, que a mí no me gusta. Habrá gente que sí, pero a mí no. Vale, estoy atado. ¡Ue! ¿Y este señor? ¿El carnicero? Puedo mirar para los lados, ¿no? Mira, este está diciendo... Mira, este está tarareando la canción. Puedo mirar, puedo mirar. El nota de la derecha estaba tarareando, pero bueno. No sé si os habéis fijado. Madre mía, cómo se ve. No puedo girar más, ¿eh? Si hablo demasiado fuerte, perdonad, pero es que los cascos, vamos, los tengo a un volumen increíble. Voy a ver si bajo un poco el volumen. Aunque aún así... Mira, mira, el gordo viene para acá. Mira, ya no tararea. ¡Guau, chaval! ¡Cojones! Que estaba cortando uno por la mitad. Va, mira, esto es como en el Tomb Raider. ¿Cojones, tío? De este juego prácticamente no sé nada. Prácticamente he visto el tráiler. Que el tráiler es esto, prácticamente. O sea, es que caigo... Pero de ahí pasa otra escena matando a un zombie, creo. Toma ya, lo he pillado. Vale, ahora mismo... Ostras, ahora va a venir para acá. No nos hemos manchado, ¿eh? Ojo. Vale, ¿cómo...? Vale, vamos a ver cómo me agacho. Ah, vale. Vale, lo que sería el E1, pues nos agacharíamos. Vale, RB, sigilo, ahora me lo dices, estupendo, me lo podías haber dicho un poquito antes. Al amigo este vamos a llamarle Joaquín.
Vamos a llamarle Joaquín de momento. Vale, supongo que habrá que ir por ahí, ¿no? No. Lo malo es que no hay ningún dato en la pantalla, ninguna interfaz, lo cual está bastante bien, pero es que no me deja interactuar. Ah, vale, será por aquí, supongo, ¿no? Vale, con la X se abre directamente. Cerrada. Con la X, ¿no? Sí. Vale, necesitaremos una llave, supongo, porque ahí el candado. ¿Este me ha oído? No. Y la llave la va a tener él. ¡Ah, no! Fijaos, ahí está. Está colgada, ¿no? La luz azul. Vale, supongo que ahora podremos pillarla, porque el nota sigue... Ahí está. Sí, llave normal. Llavero encontrado en el sótano del hospital psiquiátrico. Se usa antes que el hospital modernizado. Bueno, supongo que lo del fantasma ese entonces se ha ocurrido de verdad. Que no es... No es un sueño, ¿no? O lo estaba yo soñando. Eso no me ha quedado muy claro, pero claro, si lo estaba soñando... No, no, no. Yo creo que no lo estaba soñando, ¿eh? Vale, fijaos. Ahora sí puedo. Vale, vale, lo hago con cuidadito. Aunque no sepa qué, porque con lo que chirría la puerta, madre mía. Y ahora las escaleras de metal. Ruidito, el típico ruido. Vale. Punto de control, perfecto. Fijaos, no sé lo que era eso, un pincho en el cerebro o algo así, ¿no? ¿Veis la raya esa? Vale, aquí estará el gordo, o por el otro lado, o por ninguno, o detrás nuestra. ¿Dónde está el gordo, tío? Bueno, esto va a ser una trampa. Sí, esto en plan... No, venga, ¿y ahora qué va a venir el gordo? Y tanto. Bueno, 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 que viene cabreado. Ah, vale, vale, vale. No estoy pulsando nada, simplemente le estoy dando para adelante. ¿Lo ve cómo manejo? O sea, para un lado, para otro. ¡Ay, ay, ay! Que me choco con la pared. ¡Vale, abre! ¡Ah! ¡Que viene, que viene, que viene, que viene! ¡No jodas! ¿Lo he hecho mal? ¿Qué es eso? Ah, qué pollo, ¿no? O no tan pollo. Vale, hay que ir hasta esa puerta. Corre, 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 corre. Madre mía, que me va a pillar. Vale, hay que ir hacia esa cosa. La A, ¿no? Vale, menos mal que era la A y no la... No la X, ¿eh? Bueno, un tobogán, qué guay. Esto, en vez de un psiquiátrico, parece... Chaval, parece un... Un parque de atracciones, ¿eh? Vale, salta. Ah, no. Pues no, qué asco, tío. Esto es sangre. Fíjate la cara, ¿no ves? Yo aquí vomitaría. Espero que no se le... Oh, mira, si lo muevo y todo. Espero que no se levanten. Vale, supongo que por ahí. Por cierto, tenemos una pierna cortada. A mi entender parece que esto es como si fuese el final. Pero tampoco tendría sentido que fuese el final, ¿no? O si no, no habríamos visto el principio. Supongo que no habrá coleccionable, ¿o sí? No lo sé. No lo sé si hay coleccionables. Mira, fíjate, ahí hay... Una... un... ¿Cómo se llama? Un conducto de ventilación, vale. X... Ah, perdón, en Xbox. Lo estoy jugando en Xbox 360. Fijaos, se ve bastante bien. El Dark Souls me ha enseñado a ser cuidadoso. Lo que pasa es que... creo que es una tontería en este juego. Lo que tenga que ocurrir, ocurrirá. No creo que haya cosas, ¿no? Para desbloquear, ¿o sí? Es que no tengo ni idea, ¿eh? Bueno, sí, sé que puedes pillar cosas para armas y demás, pero no... Lo que me refiero es si son objetos como trofeos, ¿no? Es lo que decía. Fíjate cómo sube, chaval. Está bastante bien, ¿eh? El juego, por cierto, el vídeo, mejor dicho, lo tenéis a 1080. Fijaos, el típico sustito, venga. Ah, fíjate, aquí hay una puerta, pues nada, cerrada. Ah, ¿abierta? Abierta pero sin salida, ¿no? Porque aquí no hay nada. Muy bien, por arriba no hay nada, ¿no?
No. Pues muy bien, estupendo. Vale, vamos a ver a ese que le pasa. Se ha cerrado la puerta, ¿no? La salida. Sí, se ha cerrado la puerta sola. Vale. ¿Eso es una nota? ¡Oh! Bacon, me gusta el bacon. Seguro que a Joaquín, por cierto, al gordo lo vamos a llamar Joaquín. Seguro que a Joaquín, seguro que le gusta. Al final de las alcantarillas, junto a la puerta cerrada, hay una escalera que llevará a la parte antigua. Si consigues llegar hasta allí, encontrarás un ascensor para salir. Puede que seas el único que ha conseguido escapar y el único que consiga sobrevivir. Guión R. ¿Quién es R? Respuesta. Este no se levanta, ¿no? Este no será R, ¿no? ¿No? Pues yo pillaría su silla, ¿eh? Y me sentaría, la verdad. ¿Esto qué? ¿Otra puerta? No. Esto no es una puerta, Pablo, que está ciego. No, la verdad es que se ve bastante poco, ¿eh? Vosotros seguramente estaréis viendo exactamente igual que lo veo yo. Prácticamente. O un pelín más, a lo mejor. Pero no creo. ¿Aquí podremos coger objetos? ¿En serio que no abre... No se abren las cosas, tío? ¿No? Un punto menos el juego. Vale, podemos subir. Chaval, fijaos cómo sube. Sube despacio. Fijaos, sube. O sea, sube con una pierna, lo cual está estupendo, ¿no? Y hemos visto también un corte. Me ha parecido apreciar un corte. Algo corto, ¿no? Ese juego de palabras, no, pero en serio, no era tan grande, ¿no? Como podría haber sido. Me ha dado de refilón, es lo que quiero decir. Vale, por aquí se puede decir. Pues entonces, eso es un botón. Muy bien. Y por aquí, ah, mira, aquí hay otro cuaderno. Nota del cuarto de calderas. La una, comienza la prueba del sistema Steam. Steam es lo de los videojuegos, ¿no? Bueno, vale, es Steam. Bueno, yo le voy a llamar a Steam, le voy a llamar Steam, ¿vale? Mira, Bacon. La 1 y cuarto, éxito, confirmada la sincronización de las ondas cerebrales. Pérdidas mínimas. Continuación del experimento. Recopilación de datos. Mira, se puede bajar. 1.5. Anomalía, aunque no por parte del sujeto. El taquígrafo, o sea, el taquígrafo será lo que mide las taquicardias, ¿no? Supongo. Asegura que no se encontraba bien y que encontraron en coma por motivos desconocidos. Esa frase no está muy bien estructurada, diría yo, ¿eh? El doctor ordena la terminación del sistema Steam. Las 2:15. El personal comienza a sufrir náuseas y a perder el conocimiento. Los que aún pueden moverse planean escapar del hospital, pero por motivos desconocidos no logran hacerlo. Aunque el sistema Steam debería estar desactivado, las ondas cerebrales de los sujetos siguen sincronizadas con el receptor. Las dos. Es él. Ese hombre ha aparecido. A lo mejor están hablando de Joaquín a las dos. O Joaquín es el experimento. Un experimento muy hambriento. Vale, déjate tontería. Bueno, yo creía que le iba a dar a lo de arriba, ¿no? Para encender las luces o algo. Aquí no se puede dar, ¿no? Vale. Fíjate cómo me hago el cojo. No, hombre, no me lo estoy haciendo, es que es verdad. Vale, aquí parece que va a pasar algo en plan vídeo. O no. O sí. Ah, perdón, se me olvida. Vale, aquí hay algo. Aquí no hay nada. No me puedo curar. Un taburete. ¡Oh! Muevo el taburete, lo cual eso genera un ruido. Mira, cajitas. No hay nada aquí, ¿no? Que pueda coger. Tampoco. Goteras. Las goteras parece que caen de la tubería. No parece que caigan, ¿no? Un poco rara la animación, ¿eh? Que viene el gordo. ¿Cojones? ¿Me puedo esconder aquí? Ah, pues sí. Vale. Con R, vale, menos mal que ha acertado. Así, con agacharse, o sea, estupendo. Y eso que le da sigilo por darle.
Vale, supongo que el gordo vendrá para acá. A ver qué quiere Joaquín. Madre mía, la puerta. Chaval, Joaquín, estás muy fuerte, ¿eh? ¿Dónde está mi comida? ¿Dónde está mi comida? Ha roto cosas. Mi comida. Oh, quiero mi comida. Vale, se larga. Bueno, ¿o no? Se ha cabreado. Vale, se larga. Se larga, ¿no? No, no se larga. ¿A dónde ha ido? Vale, parece que no lo escucho. Vale, voy a salir, ¿no? Verás. Ya estoy aquí. ¿Dónde está el bebé? ¿Y eso? Vaya. Bueno, será porque estoy en... Vale, aquí está el bebé. Vale, supongo que tendremos que ir por esa... No me atrevo. Sí, me atrevo. No me atrevo. ¿Te atreves? No te atreves, Pablo. Debería haber ido. Me hubiese dado tiempo, tío. Me hubiese dado tiempo, chaval, a pasar por ahí. Seguro. Verás. Nada, va a venir Joaquín. Joaquín, si me busca, me encuentra. Me cago en todo, Joaquín. Vale, espero no darle a RB. Vale, parece que... Vale, parece que no viene. Parece que se va otra vez. Corre. ¡Oh! Madre mía. Madre mía. ¿Dónde está Joaquín? No puedo dejar que me vea. No, ya, eso ya lo sé, loco. Ahí está Joaquín. Vale, supongo que habrá que ir por aquí. O no. Vale, habrá que ir por allí seguramente. Allí hay una puerta. La cual, si bordeamos esto, no hay ni que entrar prácticamente, ¿no? Vale, perfecto. Corre. Corre. Muy bien. Vale. Plan Z. Nos vamos por aquí y esperamos a que venga. Porque creo que va a venir. Vale, pues la puerta está ocupada. Obstruida, mejor dicho. Vale, me está gustando el juego, ¿eh? Me está poniendo... No es miedo. Es como lo llaman, ¿no? Terror psicológico. Es un... Es más que... A ver, ¿cómo lo denomino? Miedo no, es... ¿Nervio? No. Es tensión. Me genera tensión. Madre mía, la sierra eléctrica no se le acaba la electricidad. ¿Hola? Vale, se ha cabreado otra vez. ¿Te vas, Joaquín? Sí. Yo no salgo, ¿eh? Hasta que no lo vea desaparecer. Vale, venga, un pasito más. Vale, ahora sí. Vale, está ahí. ¿Lo vemos por aquí o no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde se ha ido? Vale, esta es la mía. Por aquí. Vale. Vale, supongo que tendremos que llegar finalmente hasta... Es que no veo nada, es que la cámara joroba que no vea. Mira, justamente... ¿Y Joaquín? Vale, ahí está Joaquín. No creo que me vea, mira, le veo la cabecita. Vale, ahora creo que sería el momento, ¿no? Sí, ahora es el momento. ¿O no? Me cago en todo. ¡Corre! ¡Corre, cojones! ¿Me ha visto? No sé si me ha visto. ¡Sí, me ha visto! ¿Qué cojones es eso? Le he dado la A. Es una botella. Vale, Joaquín está ahí. Ah, vale. El coro de la patata no, ¿no? ¿A dónde va? Vale, por ahí hay que ir, seguramente, ¿no? Vale, tenemos que tirar la botella. Lo que no sé es cómo se tira. Me cago en todo. ¿Cómo se tira esto, tío? A ver, Joaquín, ¿dónde cojones estás? Joaquín, Joaquín. Joaquín, hijo mío. No te he hecho nada, Joaquín. Vale, supongo... Ay, mira, ahí hay como una especie de algo. Joaquín, no me toques los huevín. Next. Porque no tengo uno, vale. Vale, así se tira. Y... No, así no se tira.
Vale, con R, con R2, ¿no? Lo que sería R2. Vale, ve para allá. A ver, Joaquín. Vale, te he lanzado una poke, ¿vale? Vale, no, 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 no. Me va a pillar, me va a pillar. Voy a morir. Me hubiese dado tiempo, me cago en todo. Me hubiese dado tiempo. Venga, jugamos a la esquina, castigado, Joaquín. Te quedas ahí en la esquina, castigado. Está obcecado. Oh, oh. Joaquín es un obseso, ¿no? A ver, Joaquín. Que viene para acá, Joaquín. Bueno, bueno. Lo que viene siendo la periferia lo tiene un poco mal, ¿eh? Joaquín, no me toques. Vale, 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 vale. A que no me pillas, a que no me pillas. Me pilló. Me cago en todo, chaval. Y ahí, en plan salvaje. Venga, venga. Bueno, pues esto es una prueba de que no tengo ni idea de cómo es. Vale, los enemigos no te podrán ver si te acercas por detrás. Muy, muy lógico. Gracias por el dato. No me digas que me puedo subir a una silla, ¿eh? Eso estaría bastante bien. Además, como estoy herido, me vendría bastante bien. Vale, pues nada, se vuelve a intentar. Joaquín, no me cae... ¡Hala! Y desde aquí, bueno, normal, ¿no? Joaquín no me cae nada bien, ¿eh? Vale, vamos a darle un poco más de brío. Vale, y esta vez vamos a ir por aquí. ¿Esto es una botella? ¿Puedo cogerla? No puedo cogerla, tío. Bueno. Eso sí es una... ¡Oh! Vale. Aquí voy a hacer yo el lío de Joaquín. Vale. Vale, 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 vale. A ver, Joaquín, ahora se va a poner aquí, supongo. Vale, perfecto. Y yo desde aquí, ahí está. ¡Pokébola, atrápalo! Mierda. ¿Cómo que mierda? Me ha visto. Sí, sí que me ha visto. ¿Qué cojones, Joaquín? ¿Por qué estás enfadado conmigo? Yo no soy tu alimento, Joaquín. ¿Me has muerto? Claro, 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 Joaquín, tío. Me has hecho daño, tronco. Qué gracioso, unos pies. ¿Por qué? ¿Por qué me ha entrado? ¿Por qué me ha hecho gracia esto, tío? ¿Por qué? Bueno. Puedes seleccionar varios sistemas de control desde el menú de opciones. Aquí me informan de... Estamos en el capítulo 1, por cierto. Fijaos, gráficamente está bastante bien. Vale, yo creo que habría que hacer lo mismo. Lo de la botella esa es esencial, lo que pasa es que hay que tirarla. A lo mejor hay que tirarla antes, ¿no? O a lo mejor hay que tirarla. Es que claro, cuando la tiro avanzo mucho para adelante. Espérate, espérate que me va bien. Joaquín me tiene manía. Vale, desde aquí supongo. Vale. Ahora, ahora, corre. Mira, mira, Joaquín, mira, vale, no me ha visto, no me ha visto. Sí, me ha visto, no me ha visto. Vale. Vale, aquí tengo la otra botella. Perfecto, viene para acá, creo, ¿no? Tiene toda la pinta, ¿no? No lo sé, pero yo corro. Corro, que supongo que la salida es esta. Y no me voy a poner a buscar ahora un cuaderno o tonterías varias. Corre, por Frodo. Abogado. Vale, vale. Por aquí. Vale, lo de Pokébola atrápala está estupendo, ¿eh? Punto de control. Ah, estupendo. Guay. Mira, fijaos, una silla. Me viene perfecto para moverme. No jodas que está aquí. Bueno, tengo una botella, tranquilidad. Tengo una botella. Muy bien, no tengo una botella. No, voy a morir. Vale, una camilla. No, no estoy haciendo nada. Simplemente le estoy dando para adelante. Esto es muy cinemático. Vale, o sea, el ascensor se acaba de... Venga, voy a pillar. ¡Oh, Joaquín! Has encontrado tu debilidad. El acero. Bueno, yo subo, tú bajas, ¿no, Joaquín? Pero bajas de peso, cabrón, gordo. Chaval, qué falta te hace. Joaquín no es lo que era, ¿eh? Antes molaba, Joaquín. Desde que tiene un canal en YouTube, ya no es el mismo. Bueno, y tira un gapo, anda, hazte un torniquete. ¿Qué se va a poner a fumar? Madre mía, chaval. Inconsciente no, ¿no? ¡Ah, la presentación! ¡Qué guay! Bethesda, no sé qué. Chaval, pues ha estado bastante guapo, ¿no? La presentación. ¡Madre mía! Fijaos cuántas fotos. Pero fijaos cuántas fotos, ¿eh? Ojo, eso nos quiere decir algo seguro.
Mira, fijaos en el cuadro ese, chaval, qué cosa más fea. Está muy, muy guapo. Mira, ahí es donde vi yo los pies antes. Pero desde arriba. Madre mía, no sé cuánto habré durado, a lo mejor 20, 25 minutos, espero que eso, 20 minutos. Supongo que este inicio de Evil Within será aproximadamente de 10, 15 minutos si se hace bien. Yo lo que pasa es que no lo conozco y no lo he hecho bien. Pero supongo que si alguien no lo conoce y lo hace del tirón, supongo que tardaría eso. En fin, creo... Hay una puerta cerrándose y abriéndose, muy bien. Creo que lo voy a dejar aquí, no voy a avanzar porque va a haber cinemática o algo, supongo. Es más, aquí tiene pinta, ojo, no sé si esto ha salido en tráiler o no, pero yo no lo he visto. Aquí tiene pinta de que ya me voy a enfrentar o que voy a encontrar algún arma o algo, aunque me debería curar. Ah, no, que ando bien. Que ando bien. Vale, aquí me está esto rayando tela porque ahora ando bien. ¿Esto qué es? ¿Temporal? O sea, lo anterior... O sea, ¿entonces tenía yo razón con lo del espíritu? ¿Era un sueño o algo así? ¿O no? ¿O no era el principio, sino eso es el final? Tampoco tiene sentido porque estamos en el ascensor, ¿no? Pero estamos curados. No sé si es que el juego ya... No sé, ¿te cura automáticamente? No lo sé, la verdad. O sea, es un fallo del juego, ¿no? O está hecho así el juego. O tiene que ver algo con la historia. Aquí me deja un poco pillado. Y fijaos que avanzo, ¿no? Y hay como una especie de luz. Reflejo. Está bastante guapo, la verdad. Gráficamente, como ya digo, está bastante guay. Decidme si queréis que lo siga subiendo a 1080. Si es que lo veis a 1080 y lo ponéis a 1080. Si no, pues lo subiré a 720, que me costará menos trabajo de edición, ¿vale? Menos tiempo. En 1080 me costará más del doble, casi el triple. En cambio, pues a 720 me costará bastante menos, ¿no? El renderizado y demás. Así que nada, espero que os haya gustado. Lo voy a dejar aquí. Creo que ha sido algo corto, o por lo menos a mí se me ha pasado en plan un cuarto de hora, aunque sé que he hecho más. Pero bueno, espero que os haya gustado, como siempre. Y hasta más ver. Adiós. You could be my one and only. I can be your one. Come on, let's take it slowly. I'll show you how it's done. I ain't never seen a type before. How'd you end up with a guy like that? Spread your wings and I'll make